Seguro que alguna vez navegando por internet o por Instagram te ha salido alguna que otra publicidad, algún vídeo publicitario de algún tío en un coche, en un Ferrari, en un Porsche o en una casa de lujo, o quizás simplemente un tío tirando billetes al aire como si estuviera loco. Obviamente toda esta gente te está anunciando que si quieres ganar 300, 400 euros al día sin hacer nada desde tu casa y sin prácticamente riesgo, mediante las apuestas deportivas. Pues sí, esto es una estafa. Si alguna vez has entrado o has picado, lo siento mucho por ti, pero hoy estás de enhorabuena porque te voy a enseñar cómo detectar a esta gente, cómo detectar a estos estafadores. Y bueno, básicamente vamos a ver en este vídeo tres puntos. Uno, cómo detectar los canales de tipsters de Telegram, de apuestas deportivas, que son estafadores, pues eso, aquellos canales que son únicamente creados para sacarnos todo el dinero y simplemente que ganen los propietarios, los dueños, los tipsters. Vamos a ver cómo podemos detectarlo. El punto número 2 será cómo detectar un canal bueno, un canal rentable, alguien que esté haciendo las cosas bien y que nos pueda dar o generar dinero en un largo plazo con las apuestas deportivas, porque aunque cueste de creer, con las apuestas deportivas, si se hace bien, si se sigue el método adecuado, que ahora te enseñaré también el método cual estoy haciendo yo, pues a la larga vamos a poder ganar dinero, pues más o menos, pero vamos a poder ganar dinero. Y el tercer y último punto es que te voy a dar mi opinión, te voy a mostrar mi estrategia, te voy a estar diciendo cómo lo estoy haciendo yo, porque llevo ya casi 4 años en esto de las apuestas deportivas, y te voy a enseñar básicamente los errores que he cometido, que seguramente has cometido tú ya, y si no, pues estate atento porque seguramente a lo mejor lo vayas a cometer tú por si eres nuevo. Y bueno, básicamente eso. En el último punto te mostraré cómo poder ser rentable a largo plazo en las apuestas deportivas, simplemente siguiendo una estrategia muy, pero que muy fácil. Y por último, también te voy a dejar el canal que yo estoy siguiendo y que ya llevo un tiempo pues siguiendo y ganando dinero con él. Pues es un canal perfecto para todo lo que te voy a comentar. Cumple con todos los requisitos en cuanto a un canal fiable, tiene las estadísticas a tiempo, no tiene muchas apuestas al día, no manda stake altos, no manda apuestas de pago, manda las apuestas con antelación, es perfecto y sobre todo es muy barato. También te lo voy a dejar por aquí abajo en el link de la descripción. Si quieres contratar este premium, puedes hacerlo como mensual o como anual o como cada 6 meses. En fin, tiene varias posibilidades, así que te lo dejo por aquí abajo. Vale, pues vamos a empezar ya con el vídeo. Vamos con el primer punto, pero no sin antes que te hayas bajado aquí, me hayas dejado un buen like. Y ya que bajas, pues me dejas un subscribe, te suscribes, porque seguramente voy a subir vídeos que también te van a poder interesar en un futuro. Pues el primer punto, vamos a intentar saber cómo podemos detectar a tiempo pues estos canales estafadores, de Telegram, de Instagram o de donde sea. Vale, pues lo primero de todo, yo me suelo fijar en varias cosas. Lo primero es que no tiene VIP o no tiene Premium. Estos canales de estafadores no suelen tener Premium, no suelen tener un grupo privado en el cual tú pagas y pues vas subiendo ahí las apuestas y vas contratándolo pues o bien por meses o por años, ¿vale? Y no suelen tener premium, ¿vale? Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque suele vender apuestas únicas, apuestas, por ejemplo, a un partido. A lo mejor cada semana pues vende 1, 2, 3 apuestas como mucho. Tampoco puede mandar apuestas de pago todos los días, porque si no se le vería mucho el plumero. Entonces tú, a lo mejor te dice un mensaje rollo tipo cuota loca porque he visto que una cuota que está mal puesta, cuota 1000. Esto es el caso más exagerado, pero que yo lo he llegado a ver, porque las casas de apuestas se han equivocado y está la cuota mal puesta, o porque el jugador no puede jugar porque se le ha muerto su padre. En fin, le ponen cosas bastante absurdas, pero que al principio, pues si eres novato te lo vas a creer, porque te muestran capturas y cosas falsas de dinero que han ganado anteriormente, pero que es todo falso, ¿vale? Eso, básicamente no tienen premium y venden apuestas separadas para que tú las compres. A lo mejor una apuesta pues te vale 20, 30 euros o lo que puedan llegar a cobrar. Tampoco tienen estadísticas, muy importante esto, no tienen estadísticas. Lo primero que hago yo es preguntar las estadísticas y obviamente si no tiene estadísticas verificadas o simplemente estadísticas, pues es un canal que ya directamente ni me paro a verlo porque ya sé que es una estafa. Las estadísticas son muy importantes porque ahí vamos a poder ver si un canal es rentable o no. Porque obviamente si no tiene estadísticas no podemos fijarnos y no podemos asegurarnos de que lo que vamos a contratar está dando dinero o está perdiendo. Luego también otra cosa que me hace mucha gracia es que no se marcan ningún rojo. O sea, tú has comprado una apuesta, ¿vale? De pago aunque sea, pues ellos no lo van a poner en su canal si se ha fallado. Tú o la gente que lo ha comprado sí que saben que se ha fallado, porque tú lo has comprado y sabes que lo has fallado porque has perdido el dinero. Pero él no va a ir a su canal gratuito donde está promocionando las apuestas y te va a decir: oye, pues esta apuesta que acabo de vender se ha fallado, pero no pasa nada. No, es que directamente no dicen nada y lo esconden todo, no se marca ningún rojo, es increíble. Bueno, luego cuando aciertan alguna se ponen 50.000 tics verdes, 50.000 emojis de dinero y bueno, por no hablar de los típicos GIFs de gente tirando dinero o el logo de de Wall Street, en fin, esto es muy llamativo lo que suelen hacer cuando ganan alguna apuesta pues que han mandado. Bueno, pues así básicamente encontraríamos a un canal que es estafador, ¿vale? Que está dando pues números rojos en cuanto a sus apuestas, que está dando pérdidas. Así lo encontraríamos muy sencillamente, simplemente con el primer paso de pedir las estadísticas ya nos estaríamos ganando el asegurarnos si saber si un canal es estafador o no. Ahora vamos a ver cómo podemos encontrar un canal que es rentable. Vale, pues lo primero es que tiene estadísticas. Si le pedimos la estadística y las tiene, vale, vale, buen punto a favor. Otro punto muy importante es que no tiene apuestas de pago. No tiene apuestas de pago en cuanto a apuestas unitarias. Por ejemplo, un partido de fútbol, pues oye, pues dice, vendo esta apuesta de fútbol porque sé que va... No, no vende apuestas separadas. O si vende, vende muy pocas y las cuenta como estadísticas y se los marca, ¿vale? Y si se marca los rojos y se marca los verdes, ¿vale? Pero se lo marca. Y así básicamente, pues estaríamos encontrando un canal, pues que sea rentable a largo plazo. Y ahora luego también te voy a mostrar un canal en el cual está el ejemplo perfecto, ¿vale? Y ahora el tercer y último punto es que te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que, primero de todo, intentes buscar un canal con estadísticas. ¿Qué te pasa las estadísticas? Vale, asegúrate de que no pasen más de 4 o 5 apuestas al día, porque si no sería una locura. Que el mercado sea líquido, es decir, que tú cuando puedes apostar pues 100 o 200, que no esté limitado a apostar, por ejemplo, máximo 30, 40 euros, como suele suceder en algunos mercados que no sean líquidos. Espera, te comento por aquí abajo que te dejo también un link de una casa de apuestas que tiene de las mejores cuotas de tenis y sobre todo de apuestas deportivas en general. Suscríbete y sigamos con el vídeo. Que no se jueguen mucho stake, a lo mejor una al año pues sí, pero que no esté constantemente mandando stake altos. Por ejemplo, de normal lo que yo suelo apostar casi siempre es de stake del 1 al 3, a lo mejor un poco más como mucho al 4, pero suelo tocar más o menos entre el 1 y el 2. Y muy pocas veces tocamos el 3-4. Y para ser rentable a largo plazo tenemos que respetar el stake y respetar el bank. Si nuestro tipster nos manda una apuesta stake 1, hacemos una apuesta stake 1. Porque si tú haces una apuesta stake 2 y él ha mandado stake 1, tú vas a perder 2 unidades en vez de una unidad. Esto es muy importante porque si queremos mantener sus resultados en cuanto a estadísticas, vamos a tener que seguir los mismos stakes. Como ejemplo, te dejo por aquí abajo también el contacto si quieres entrar también al canal. Es un canal muy barato y sobre todo es perfecto para empezar si no tienes ni idea. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda suscribirte y déjame un like para apoyar a este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.